Hello, 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 good evening, good evening. Hello, can you hear me? Hola, hola, ¿me escuchan? Yes, good evening, teacher. Good evening, thank you. Good night, nice. Teacher. Good evening, good evening. Nice, so just let me connect myself from the other phone as well. Déjenme, me conecto rápidamente. Igual ahorita creo que van llegando todos, vienen arribando para poder dar inicio, ¿ok? Nice, thank you for your cameras. Gracias ahí para los que ya activaron su cámara. Bien, vamos a ver por acá. La attendance de ustedes. Nice. So, thank you for your cameras. Hay varios ahí que no se dejan ver. Okay. So, how was your weekend? So, espero que hayan hecho... algo, ¿verdad? Divertido, algo productivo en el fin de semana, lavar la ropa, limpiar la casa, ordenar el desorden de la semana. Para eso ocupamos el weekend, ¿verdad? Para hacer todos los quehaceres del hogar. Bien, nice, thank you. Ya vamos a revisar trabajo de plataforma. Espero que hayan trabajado, espero que hayan llegado a la meta, y si no, pues ya lo vamos a regañar. Vamos a dar un cinchazo virtual. No, mentiras. No sería capaz. Pero sí, vamos a revisar si usted ha trabajado. Si usted no ha trabajado, entonces el detalle es que ya se atrasó, porque el día de ahora estaríamos iniciando la sección 4. ¿Okay? Ya usted el día de ahora puede dar inicio a la sección 4, de ahora a jueves, terminar esa sección, para que la otra semana solamente nos quede la sección 5 y el examen final. Bien, vamos a dar inicio. So, let's see, José Alberto. How are you, José Alberto? I'm fine. Sure. You're fine. So nice. So what day is today, Jose Alberto? What day is today? Today is Monday. Today is Monday. There you go. Nice. Fanny, Marlene. So what's today date? What's today date? Yeah, Monday 28th. In the month and the year? Mm-hmm. Remember, full date, right? So, fecha completa. Vamos a ver. Rina, Margarita, help us. What's a today date? Monday, 28 March, 2022. Okay, nice. Okay, remember, that will be today. It's Monday, March 28th. Okay, March 28th, 2022. Okay, va como el día, el mes, el año. Be careful ahí con los que activan el micrófono, por favor. Sería, vuelvo y repito, sería el día, el mes, la fecha y luego el año. Ese es el orden que debemos de agregar en la asistencia. Bien, we are going to pass the attendance. Okay, voy a pasar rápidamente la asistencia. Me indican por favor si está presente. El día de ahora estamos iniciando la tercera semana. Okay, tercera semana. Estamos ahora para de lunes a jueves y la siguiente semana estaríamos prácticamente
en la última semana, right? Son 4 semanas por módulo, así es que estamos prácticamente a la mitad, ok, a la mitad de el módulo. Bien, voy a validar la asistencia, por favor, me indican si está presente. Vamos a ver, Ada Marilu. Good evening, teacher. Good evening, thank you. Then we have Ana Marcela. I'm here. Thank you, Ana Marcela. Angelica Jamilet. Good evening, miss. I'm here. Thank you. Daniel Jeremias. Daniel Jeremias. No. Vamos a ver. Dennis Marcelo. Thank you. Edson Stanley. I'm here, teacher. Edson, thank you. Esdras Giovanni. Esdras. No. Fanny Marlene. Present, teacher. Thank you, Fanny. Fernando Javier. Present. Thank you, Fran. Francisco Daniel. Present, teacher. Thank you, Francisco. Griselda Angélica. Present. Nice. Ileana Lourdes. Ileana Lourdes no está. Iris Yvette. Ah, ok. Lourdes, right? Nice. Iris Yvette. I'm here, teacher. Good morning. Good night. Good evening. Nice. José Alberto. Present, teacher. Thank you, sir. Josué Adrián. Present, teacher. Nice. Karen Stephanie. Present. My goodness, sorry. Present, nice. Carla Melissa. Present. Thank you, Carla. Katia, Jennifer. Present, teacher. Nice, thank you. Chrisia Lisette. Kevin René. Kevin René, no. Chris. En el chat está diciendo presente, teacher. Okay. Leslie Alejandra. Leslie Alejandra, no. No me ha agarrado el lunes. María Magdalena. María Magdalena. Mauricio Antonio. Good evening, I'm here. Thank you, Mauricio. Natalie Mariela. Good evening, miss. I am here. Thank you, miss. Rina Margarita. Present. Thank you. Rosa Amelia. Good evening, thank you. Thank you, good evening. Samuel Isaac. Present. Thank you. And Zulma Marixa. Zulma, Zulma? No. Okay. So I'm going to validate the attendance later on, right? So ya saben que al final siempre se va a validar la asistencia. Bien, de manera rápida, les voy a mencionar, más bien a los que van bajos en la asistencia. Recuerde que la asistencia debe de ser en un mínimo de 80%, ¿ok?
para usted poder aprobar el siguiente módulo. Este cálculo ya dijimos que lo hace la plataforma en base a los minutos conectados de cada uno de ustedes. ¿Okay? So, en este momento, si usted no ha faltado a ninguna clase, usted debería de tener un 50%. Quiere decir que está en esta semana, usted prácticamente estaría llegando al 80%. Entonces voy a mencionar nada más a los que están bajitos en la asistencia. Quiere decir que ustedes están como obligados a conectarse a cada una de las sesiones. ¿Okay? La verdad que están bastante bien. Y por aquí está Daniel Jeremías, no sé si está por acá, pero Daniel Jeremías tiene bastante tiempo perdido acá. Tiene que ponerse al día en esta semana. Luego tenemos por aquí a Griselda. Griselda Angélica tiene un 37.55 cuando la mayoría está en un 50%. Ileana Logurtes, igual traté de no faltar. Y veamos quién más. 43. Carla, Melissa, lleva un poquito bajito. Deje ver por acá. Crisia Lisette tiene un poco bajo también. Leslie Alejandra también. 38 tiene Mauricio Antonio. Y ya, ellos. Si no lo he mencionado es porque usted va bastante cerca del 50 o en el 50. Bien, ahora vamos a validar lo de la plataforma también. Igual voy a mencionar a los que deben o a los que les haga falta algo. Si a usted no lo menciono es porque obviamente no necesita, va bien, ¿ok? Segundo. Okay, so let's continue. Bien, les digo, voy a mencionar nada más a los que están atrasados en la plataforma. Si no lo menciono es porque usted va bien. Veamos por acá. Daniel Jeremías está por acá. Daniel Jeremías Medrano, ¿no está? Esdras. Esdras Giovanni. No está. Fanny Marlene. Le envió un mensaje por WhatsApp, teacher. ¿Cuándo? Hoy le expliqué ahí, o sea, hasta dónde había llegado y lo que me hacía falta y le expliqué el porqué. No recuerdo haber visto su mensaje. ¿A qué hora me lo mandó? Lo envié a las, permítanme, 8:30, 8:34, ah, okay. Mm, ahí ya no, ya estoy en clase. De las 7:30 que ya estoy en clase, ya no respondo. A veces ustedes me mandan mensaje, ya esos no los puedo escuchar, los empiezo a escuchar a las 10 cuando ya termino con ustedes, ¿ok? Pero Stephanie Marlene le falta la sección 3 y el examen, así es que tratemos de ponernos al día este día para que puedan empezar la sección 4. Deje ver quién más, los demás están bastante bien. Sí, la verdad que sí.
han trabajado porque habían varios que estaban pendientes. Deje ver acá. Crisia Lisette. Crisia Lisette está por acá. Crisia Lisette no está. Teacher, yo creo que ella fue la que dijo que se iba a retirar. Ok. Bien. Leslie Alejandra. Leslie Alejandra no está. Leslie. Veamos quién más. Mauricio Antonio. I'm here. Mauricio. Sí ha trabajado, Mauricio, pero no ha llegado al 80 mínimo para poder estar aprobado. La sección 1 la tienen 79. Con un ejercicio más que usted responda correctamente va a llegar al 80. La sección 2 la tiene en 70. Le faltan 10 puntos. La sección 3 la tiene en 73. Le hacen falta 7 puntos. Y el midterm exam lo tiene en 12. Y el mínimo es 80. Así que tratemos de ponernos al día, Mauricio. Ok. Bien, nada más. Si no lo he mencionado es porque usted está bastante bien. O sea, está al día arriba de 80 o 80. Bien, vamos a ver. Bien. Vamos a compartir pantalla rápidamente. Bien, so we are going to continue, we are going to see now the prepositions and the article de. So, prepositions. Así como en español, en inglés tenemos preposiciones, right? En español tenemos las preposiciones de lugar, de espacio, de tiempo, right? Hay diferentes palabras que nosotros podemos utilizar. So, right now we have prepositions. En inglés son preposiciones, okay? Prepositions. So, look at right here. It says there are the keys, right? So there are the keys. Esas son las llaves. The keys are in the box. The keys are in the box. La estructura de una oración siempre va a ser la misma. Trate usted de aprender, memorizar la fórmula correcta para una oración con el verbo to be. Siempre sería sujeto, el verbo to be y el complemento, ¿ok? Así como acá, mire, el sujeto es the keys, el verbo are y el complemento in the box, ¿ok? So, veamos las prepositions que tenemos aquí. We have in. ¿Qué sería in? Vean la imagen, ¿qué creen ustedes que es in? Dentro. Dentro. Uh-huh. Dentro. Dentro, nosotros decimos adentro, ¿verdad? Voy a guardar esto adentro de la mesa, adentro de la caja. So, that would be in, ¿ok? In the classroom. Usted me quiere decir, mire, yo estoy en el salón de clase. In, porque usted está adentro del salón de clases, ¿right? Then it says in front of. ¿Qué sería eso de in front of? Enfrente de. Frente. Correcto, in front of, ok, frente de, enfrente de, así decimos en español. Ah, yo vivo enfrente de la panadería, in front of. Then we have behind, behind, ¿qué sería este behind? Detrás. Atrás. Atrás, ok, atrás, ok. So, usted me puede decir, there is a window behind you. Ok, atrás de ti, behind. Then we have on.
Ok, ¿cuál sería on? Encima. Sobre. 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 Sobre, así decimos, ¿verdad? La tarea está sobre la mesa, no la voy a buscar abajo de la mesa, sino que ahí, sobre la mesa. Next to, ¿qué sería next to? A un lado. A un lado. A la par. A la par de, así decimos, ¿verdad? A la par de, como que usted me diga, yo vivo a la par de la panadería y de la farmacia, right? I live next to the bakery and the pharmacy, right? So, next to. And the last one would be under. ¿Qué sería el under? Abajo. Abajo. Abajo, right? Abajo sería. So, nice. Let's see. We have also between. ¿Ya han escuchado la palabra between? Yes. En medio. En medio de, ok, between, en medio de, usted me dice, mire, es que yo estoy en medio de la, del parque y de la iglesia, right? So, I'm between the park and the church, ok? So, questions about the prepositions, ¿estamos bien ahí? Estas preposiciones anótelas, anótelas por ahí en un cuadernito, en sus apuntes y trate de aprendérselas acá. Se lo ponen con imágenes, ¿verdad? Para que usted se le haga más fácil entender el concepto. Yo digo in está adentro, yo digo on está arriba, yo digo under está abajo, yo digo behind está atrás, yo digo in front está enfrente, yo digo next to está a la par. ¿Ok? So between ya sería a la par de dos lugares, ¿ok? Como que usted vaya a un lugar. Between, aquí lo voy a poner en el chat, déjenme ver, que esta cuestión me está, dando aquí un error, no sé por qué. So, between, aquí está, between, lleva una W, W, E, N, and, between, ok. Y está el under, about. Van a ver esta también, about. Aquí se las pongo. Este about también puede ser encima, encima. Pero el about está encima, pero no está tocando. Es como que yo tenga acá las llaves aquí arriba, pero sin estar descansando las llaves en la caja. Por ejemplo, un pájaro. El pájaro vuela sobre las nubes. No va pegado en la nube y la nube va moviendo y él también, ¿verdad? El pájaro va sobre, como en el aire, ¿verdad? Pero las nubes están ahí. So, ahí usted me puede decir, the bird flies about the sky o lo que sea, right? So, sobrevuela, va ahí. Ese sería about. In between, como les digo, es este, entre, ok. Usted me diga, mire, yo estoy acá entre la quinta y entre la sexta, right? So, ahí estaríamos prácticamente dando esa, usando esa preposición. So, nice. Questions about this? ¿Estamos bien acá con las prepositions? Yes. Yes, teacher. Okay, let's see. We are going to do the next activity, right? So, we are going to complete the sentences and we are going to do it in groups, okay? So, it says complete these sentences. Then listen and check your answers. Fíjese bien, usted tiene que ver ahí los objetos, ok, la posición en la que están y cuál va a ser en este caso la preposición that you think is the correct one, ok. Usted tiene que ver lo que hay allí a la par y va a tratar de completarlo, ok. Déjenme crear los grupos en este instante. Les envío la,
la imagen acá al grupo de WhatsApp para que puedan tener la captura. Ahí está, ya se las mandé. Y voy a dejar de sharing the screen para poder crear los equipos. Usted va a ver ahí cuál sería la preposición indicada. Bien, se van a crear nada más 4 grupos, ¿ok? Igual, tenemos 4 minutos nada más. Cuando usted llegue al grupo, ya sabe, ¿verdad? No se queden ahí solo escuchando la respiración del otro, no, ¿verdad? Automáticamente usted llega al grupo, compañeros. ¿Cómo ven? La 1 está ahí, es como el ejemplo, ¿ok? So, veamos la 2, ¿qué piensan? ¿Qué ponemos? ¿Ok? Para que nos, el tiempo nos alcance. Bien, ¿está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Nice, ok, let me open the rooms right now.
Okay. Welcome back, welcome back. Creo que ya regresamos todos. Vamos a ver. Nice. Let me share the screen one more time. Okay. So let's see. Fernando, please read the number one. This is the example. The books are in the book bag. Perfect. Nice. Ese es el ejemplo, right? The books are in the book bag. Nice. Let's see. The next one will be for Rosa. Melida, please. Number two right here. The DVD player is next to the watch TV. Okay, the DVD player is next to, right? Next to the television. Okay, next to the television. Nice. Francisco, Daniel, number three right here. Map is under to the newspaper. Okay, the map is under the newspaper. Okay, it's under the newspaper. Nice. Let's see. The next one will be for Zulma. Marixa. The chair is beginning of the desk. Mm-hmm. The chair is, one more time, Zulma. Beginning. Behind, okay. The chair is behind, okay. Behind the desk, okay. Atrás, prácticamente, yes. Right. A la espalda del escritorio. Nice. Yvette, number five. Iris, Yvette. The wallet is the next to the desk. No, it's just this one. Es solamente esta imagen. The wallet is the next to the desk. No, aquí es solamente está la back y la wallet. El desk es otra imagen, es otra oración. Vamos a ver, le va a ayudar Carla, Melissa. The wallet is on the purse. Okay, the wallet is on the purse. Can be on the back, on the handbag. Puede que le hayan puesto, okay. La billetera está en o sobre ahí, ¿verdad? La cartera, la purse. Nice. And the last one will be for vamos a ver aquí. De Marcela Molina, number six. The cell phone is in front of the address. Okay, yeah, the cell phone is in front, right? The cell phone is in front. Nice. Okay. What else we have right here? Let me see if we are able to see this page. Okay, la idea sería que vean la página completa. It says, where are Joe's themes? Okay, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a identificar los objetos. ¿Cuáles? Tenemos un briefcase. ¿Qué sería esto de briefcase? ¿Alguien sabe? Maleta de negocios, no sé. Briefcase, ajá. Es prácticamente como un bolsoncito, como una maleta que llevan las personas, right, que trabajan en oficina y andan en la computadora o qué sé yo. Ese es el briefcase, ese es como
la maleta de trabajo, okay? Then we have a cell phone, okay? We have newspaper, umbrella, camera, glasses, notebook, and wallet. So, en teoría, usted tiene que ver la imagen, okay? Vea la imagen, ya voy a tratar de tomar una captura donde se vea así, como completa. Y usted tiene que decir como el ejemplo acá, vean. Where is the briefcase? Usted va a escribir las oraciones, las preguntas, con cada una de los objetos que vamos a buscar en la imagen. El ejemplo está acá. Where is his briefcase? It's on the table. Usted viene, busca la imagen y buscamos la mesa y aquí está. Mire, este sería el briefcase. Está en la mesa, ¿ok? So, usted va a continuar poniendo la pregunta, where is the cell phone? Y lo va a buscar en la imagen y va a poner, ¿dónde está? Glasses, newspaper, notebook, umbrella, and wallet, ¿ok? So, déjenme tomar una captura rápida para que lo tengan ustedes ahí en el grupo. No sé si está claro qué es lo que vamos a hacer. Yes, teacher. Okay, perfect. So, déjenme, vamos a crear los mismos grupos, van a hacer. Pero quiero mandar la captura que se vea más o menos. En la imagen usted tiene que buscar estas cosas. Y escribir, ok. Esa es la idea. Que usted ponga ahí la pregunta y la respuesta. Bien, dejo de compartir. Creo que ya les cayó la imagen. Me indican si logran mirar más o menos la imagen. Creería que sí. Yes. Ah, ok. Nice. Entonces vamos a irnos 3 minutos nada más. Escriba la oración. Where is the new notebook, wallet, and todos los objetos que menciona ahí. Y usted los va a ver en la imagen. Hi. Hola, hola. Hola. Rosa, creo que no la he movido, déjeme. Carla, Melissa.
¿Qué dicen los demás? Y la respuesta, it is under. Está, ajá. Está. The desk. The table, bro. The table. The table. It is under. The table, bajo la mesa. Sí. Gente, sí. Justamente. La otra dice class, ¿verdad? Clases. Sí. Uh-huh. Lentes. Ajá, encima de. O sobre, va. Sobre, on. Encima. Sobre, sobre, on. On sería. Ajá. La respuesta iniciaría siempre en it's. Sí. It's on the... ¿Qué es eso? Escritorio, ¿no? Ok. ¿Será un DVD? Ajá, es como yes. Un aparato de eso, de música, pero no sé cómo se dice. Radio. Pongamos radio, dividir porque no sabemos qué es. Ajá, radio. Radio, radio. Ajá, radio, pongamos. ¿Cómo se dice radio? Radio, así se escribe. Radio. Radio, sí. Va, de ahí el newspaper, el periódico. Sí. Está en sería siempre sobre on, la ¿verdad? Mesa sería, sobre. Sería ¿verdad? On, on. Ajá. Sería siempre on, on. Sobre on, on. It's on the table. Sí. ¿Cómo, perdón? It's on the table. Nico, le podemos, bueno, pero sí, pero la otra el más, a la par el Nico, le podemos, bueno, pero sí, pero la otra. Este es el briefcase también, ¿verdad? Sí. Pero la pronunciación está muy dura, así que mejor no, si está bien. Okay, nice. Welcome back.
Ya creo que ya están todos. Bien, no sé si lograron terminar. Ahí me metí a un grupo que todavía le faltaba una. Pero ya el tiempo, ustedes ven que va súper rápido. Bien, let me share the screen. Vamos a ver si logramos encontrar, ¿verdad? La idea es que usted practique, ¿ok? Where is, right? Where is, ¿dónde está? ¿Dónde está el briefcase? Where is the cell phone? Where is the newspaper? Where is the umbrella? Where is the camera? Where are the glasses? Where is the notebook? And where is the wallet? So, voy a tratar de... sea muy, muy grande, no se mira completa. Vamos a ver. Ustedes le van a preguntar a alguien más. Es como usted escoja a alguien. Por ejemplo, vamos a ver. Ileana Lourdes. Usted le va a preguntar a alguien, ¿ok? Okay. Where is... puede ser, en, podemos ir en orden. Diga el nombre de uno de sus compañeros, cualquiera, y dígale a fulanito, where is the cell phone? Y voy a poner la imagen para que la persona diga where is, ¿ok? Ok, teacher. Nice. Francisco Daniel, where is the cell phone? It is under the table. Veamos bien, casi no miro la imagen. Pero creo que sí, right? Es este, right, Francisco? It's under the table, right here. Okay, ahí está. It's under the table. Nice. Let's see, veamos. Estras. Giovanni, escoja uno de sus compañeros y pregúntele por el otro objeto. Estras. Dice que tiene problemas con el micrófono, teacher. Ah, ok. Bien, entonces le vamos a pedir a Mauricio, Antonio. Ya le digo. Escoja una persona. Y ahorita lo estaba viendo. Escojo a José Alberto. José Alberto, ok. So, go ahead with the question. Nada más que no. Ahorita le digo. Ajá, que no veía bien imagen. Where it where it on the umbrella. Okay. Where is the umbrella? Where is the umbrella? Bien, ¿a quién le preguntó? A José Alter. Okay, go ahead. It's behind the archer, creo que se pronuncia sillón, teacher. Sure. Armchair. Armchair. Okay. Armchair. Okay, the umbrella, it's like under, right? So, under the armchair. Nice. Let's see. Vamos a ver. ¿A quién le preguntamos? Samuel Isaac. So, Samuel Isaac, where is the newspaper? Next to briefcase. Okay, so it's next to the bookcase. Podría ser, ¿verdad? La parte. ¿Qué otra opción creen ustedes que pudiera funcionar? It's on the table. On the table. Okay, on the table. ¿Qué otra opción podría ser correcta? On the floor. It's on the briefcase.
No, porque between, no está. También. Between, probably, ok. Between the. Pero cuando digo between, tengo que decir dos cosas, porque si no, solo sería mejor break, digo break, next to. Aquí, si usted quiere usar el de between, sería the newspaper is between the book, the suitcase, and the armchair. Ok, oh, está en. Para decir en el suelo. That would be in the floor or yeah, the floor. On the floor. On the floor. Nice. Okay. Bien, entonces acá este queda este con varias opciones, right? Next to the bookcase. Sería our eye teacher. Sería, si the es newspaper between. No, siempre sería singular. It is okay. Between the bookcase and the armchair. Nice. Vamos a ver, Karen, Stephanie. Where is the camera? It in front of the TV. In front of the TV. Mm-hmm. Podría ser. ¿Puede haber alguna otra opción? Next to. Ok, next to. Mm. Pero next to es como aquí, a la par, pero a los ahí a los sería costados. También se podría poner TV y con la... It's on the floor. Podría ser, it's on the floor. Ok, y aquí se sería in front, en frente de, porque... Next to es como aquí, a la, así a la para mí, ok, y no está. Bien, vamos a ver, Edson, Stanley, where is the, where are the glasses? Ok, it's on the radio. Mm-hmm. Glasses es plural, Ezra, sería is or are. Are on the radio. We are on the radio. Okay, are on the radio. So the glasses are on the table. Nice. Now the notebook. Let's see. Vamos a ver a quién le hemos preguntado. Katia, Jennifer. Katia, Jennifer, where is the notebook? It is on the door. It's under what? Como gavetero. Under what? El notebook. It is on the door. Sería eso. No sé cómo se dice. Ese es como, ese un, es como un dresser, un no dresser. Sé cómo ven ese no mueble ustedes. Pero ahí está, bueno, pero es que este es un notebook. Notebook, sorry. The notebook is in front, podría ser. In front the radio. Nice. Let's see, the next one will be for... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Ya ni veo acá. José Alberto, reenganche. Where is the wallet? Where is the wallet? It is under the armchair. Mm-hmm. It's under, right? It's under the armchair. Okay, so we are going to continue, okay? And we are about to start the... Number three, unit number three, section three. And in the platform, you know that we are in the section number four. So where are you from? That's the name of the section. Where are you from? Alguien creo que se le activa ahí el micrófono. Thank you. Nice. So it says, where are you? Okay, where are you from? Veamos, vamos a preguntarle a quién no le he preguntado. Uh-huh.
los que no tienen cámara, pues que no sé si están vivos o muertos. Veamos por acá. Iris, Yvette. So where are you from, Iris, Yvette? Iris. Are you from San Salvador? Mm-hmm. Pero yo no, usted. Where are you? No yo, sino usted. Está en mute ahí. Entonces, I am from San Salvador. Okay, I am from El Salvador. Let's see, Fernando. Fernando, levantó la mano. Okay, sí, I am from, okay. Okay, nice. So I'm from, right? So I'm from or I am from, okay? So mañana vamos a continuar con esta conversación y preguntas que tenemos que aprender sobre where are you from, okay? No solo de dónde soy yo, sino de dónde es mi papá, de dónde es mi abuela, de dónde es mi tío. Todo ese vocabulario, ¿ok? So, let's see, estamos prácticamente a la mitad del módulo. Tratemos de conectarnos, especialmente las personas que mencioné al inicio, que todavía les hace falta unos pelitos para estar al día con la asistencia, ¿ok? Trabajo de plataforma, igual ya mencioné quiénes son las almas que están en deuda con la plataforma. Bien, valido rápidamente la asistencia, like always. Ok, voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Es decir que si lo menciono es porque usted no me contestó o no le escuché al inicio. Veamos a Daniel Jeremías. Daniel Jeremías no está. No. Estras Giovanni, por ahí lo vi, Estras. Escribí en el chat al principio que tenía problemas con el audio. Ok, thank you. Sí, por ahí lo vi con cámara, no sé qué le pasó, pero ahí está. Kevin René. Kevin René no está. Les quiero ver, Kevin René. Crisia Lisette. Crisia Lisette no está. Leslie Alejandra. María Magdalena. Dios mío. Zulma Maritza. I'm here, teacher. Ok, Zulma, usted no le había colocado. Es que he tenido problemas con el internet bastante. Se me corta. Okay, no problem. So, nice. Time is over. Los que mencioné no tienen asistencia, a excepción de los que han contestado, okay? So, mañana continuamos con esto del where are you from. Trabajemos en la plataforma, por favor, y cualquier cosa, pues ahí estamos para ayudarles, okay? So, thank you for coming. Thank you for everything. So, I hope to see you tomorrow, okay? So, thank you. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night. Good night.